Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Sea mi saluda. Hola mi gente bonita. Eli. Hola chica. Aquí, look. Look. Dile, oh. Hola mi gente bonita. Buenas tardes, buenos días mi gente, ¿cómo andan? Hoy pues no trabajé hoy. Y espérate hija, ahorita. No trabajé hoy. Samael no fue a la escuela. Y pues hoy vinimos al Half Price Bookstore. Andamos de paseo. Ando buscando libros en español para Lilith y unos libros en español para Samael, para que aprenda él a leer un poquito, aunque apenas está empezando, ¿verdad? Pues aquí andamos, diles hola, Eli, saluda. Y Samael, pues como ven aquí andamos, todavía con las máscaras, fijamos sus calibres primero. Todavía andamos usando las máscaras mientras andamos afuera. Pero pues, bueno, ahorita les enseño qué libros la vamos a encontrar a estos niños. Ojalá encontremos libros buenos en español. No sé, la verdad, si vendan aquí en español para niños, pero vamos a ver. Bueno, desafortunadamente no hay mucho para libros en español. Este es el único lugar, dice Foreign Language Books. Mira, Eli, estos son los que te voy a llevar, hija. Mira, mira, fíjate, mira. Dice este libro, Lucir Bien. Ahí mira, este dice números y este dice de qué está hecho el arco iris. Estos van a ser los que nos vamos a llevar, ¿ok? ¿Te gustan? You like them? Yeah. ¿Sí? Sí. Órale, pues hay que llevárnoslos. Anda, feliz de la vida. Que ya no andamos encerrados, como ven, siempre andamos en la casa. No te metas por las ventanas, hijo, te toco. Y pues, por fin decidimos salir de la casa un rato. Con eso que estamos encerrados todo el tiempo. Dale, hija, dale. Did you find, let's go look for the books for yours? Ah, pues ahora queremos ver qué libros le encontramos a Samael. Gracias, mi Ben. Estábamos hablando hoy yo y Samael de que quieres ser doctor. Mira, Sammy. This is really good. Mira. That's the heart? Yes. And the liver. Look. Oh, dude, you should probably get this book. Teach me a lot about the body. I'll open it. Mira. I like this. The human skull. Mira, te enseñan todos los músculos. Oh, this is pretty cool, dude. Show me the inside of an eyeball. Remember how we were talking about you wanting to be a doctor? Uh-huh. Stop. Oh, is it that cool, man? ¿Te gusta? Oof. ¿Sí? Yeah. Take it. ¿Te lo quieres llevar? Yes. Bueno, ya le encontramos un libro a Samael, ¿eh? If I become a doctor, then this will be a good one. You want to become a doctor? ¿Sí? After the job. Then, hijo, best. You can take this one. I want another one. Let's see if I have. Vamos a buscar un libro. Quiero otro libro también, Samael. Mis hijos le gustan leer mucho, especialmente Samael. Samael tiene muchos libros en la casa. Yo también tengo más de 200 libros. A mí también me gusta leer mucho. Esto no va a querer irse de aquí. Aquí va a querer seguir jugando. ¿Por qué te quieres meter por la ventana? Ay, niño loco. Eli, hola. Hola. Samael, recoge el libro, por favor. Ten. Ya tengo tres libros para la niña, uno para Samael. Eli, ven, ven. Bueno, gente, ahorita regresamos. Vamos a buscar el libro de estos niños, ¿eh? Un tren. Aquí el tren. Dos pollitos. Mira, pollitos. Nosotros tenemos dos patitos, ¿no? A ver, sigue leyéndole. Mira. Tres manzanas. Quiere andar nomás corriendo con el hermano para arriba, para abajo, fíjense. Este no es un playground, ven para acá. Samuel, siéntate también tú, por eso no. ¿Tú crees? No quiere dejar andar corriendo mi gente bonita. Déjala, leave her alone, déjala en paz. Bueno, pues aquí seguimos buscando más libros, ¿eh? Hola, Sammy, a ver, ¿qué libros se van a llevar? Bueno, como les estaba diciendo. Just teaches you a lot of stuff. Like este libro tiene cosas nomás que enseñan, cosas que dicen que cada niño tiene que saber. Is this
cómo juggle, cómo hacer nudos. También se me adquiere este libro que enseña partes del cuerpo humano. Como les digo, él dice que quiere ser doctor. So, quiere andar leyendo cosas del cuerpo humano, mi hijo, ¿eh? Y luego, pues, ya vieron este libro también, que es... que enseña como el cuerpo y el corazón. Y pues son cosas, y este libro que se llama se llama The Dangerous Book for Boys, y tiene, pues, como digo, cosas nomás que dicen que cada niño tiene que saber cómo hacer aviones, cómo hacer nudos, cosas así. Y pues los libros de esta niña, estamos comprando en español. No compré ningún libro para español, para saber, no los encuentro. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a ir a comer nieve ahora, Pues los niños querían nieve. Aquí los vamos a venir a comer. Hola. Vamos a venir a comer Brahms. No sé si ustedes han comido Brahms, pero está. Está ice cream, baby. La nieve. Está muy rica el Brahms y barata. Diles hola, Eli. No, tú diles hola. No hola a ti misma, Samael. Ya vienen en joda leyendo su libro, mi hijo. Samael. Yeah. Saluda. Saluda. No, saluda means say hi. Oh. So if I say saluda, what do you do? Di hola. Hola. Dile hola, mi gente bonita. Hola, Kinda. Bueno, pues hoy trabajó Ruth. Yo tomé el día porque Samuel no tuvo escuela hoy. Pues decidí, está bonito el día, decidí traerlos a pasear un poco. Fuimos a la tienda de libros, a comprar libros a los niños, y vamos a comer nieve y vamos a ir al parque, nada más para que se distraigan un poco. Nos la vivimos encerrados en la casa, no hay mucho que hacer, pero pues hoy vamos a hacer. Desafortunadamente, pues no está mi esposa con nosotros, disfrutando el día hermoso. ¿No quieres agua? No, ¿por qué estás de mal humor? Mira la cara que tiene. Y pues vamos a comer Brahms. Brahms es... Ahí ponla, hija. Put it right there. Ponla ahí, por favor. A ver. Dámela, pues. Ay, esta niña. Mañana ya va a ser 2 semanas desde que yo y Ruth nos tomamos la vacuna contra COVID. Nos la tomamos el 13 de marzo, que fue un sábado. Sí, es tuyo, hija. Nos tomamos la vacuna el 13 de marzo, que fue un sábado. No sentí nada ese sábado, pero como a las 4 de la mañana el domingo comencé con un dolor horrible. Me dolía el cuerpo bastante, tuve calentura, escalofríos, un dolor de cabeza, náusea. Me sentía, pero de que me iba a morir. Todo el domingo estaba yo tirado en el piso porque no me podía parar. Me sentía que iba a vomitar. Y así estuve todo el domingo. Mi esposa no le tocó tan feo los side effects. A ella nomás sí le dolió un poquito el cuerpo, la cabeza, tuvo poca náusea, pero ella pudo todavía andar haciendo cosas. Yo no me pude levantar. Nos tomamos la Johnson & Johnson. Fue la vacuna que nos tocó del COVID. Pero gracias a Dios era nomás una dosis. Las otras son de 2. Tienes que tomarte una y luego creo como 15 días o 20 días te tomas la segunda. Nosotros nomás fue una, pero ya gracias a Dios ya lo tenemos, ya estamos mejor, y ya. Bueno, pues gente, ya voy a ordenar, ahorita regreso. Miren qué felices andan estos huecos ya con su nieve. Eli, ¿está rico? Sí, rico. Samael, ¿está rico la nieve? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Eli, deditos arriba. Bueno, ahora vamos a manejar al parque. Y allá les sigo contando el chisme de la vacuna, ¿eh? Bueno, ahorita nos vemos un ratito. Hola, mi gente bonita. Pues aquí estamos en el parque que vinimos la otra vez. Pero hoy por fin abrieron la parte de los niños donde juegan. Y pues los niños quieren ir con el agua. Eli, Sammy, acá por favor. Sammy, go. Take your sister by her hand. Take her over there. Vete con Sammy, ya. Look. Y pues Samuel tiene mi cámara porque vamos a tomar unas fotografías hoy. Y como les digo, es un día muy hermoso y pues desafortunadamente pues nadie tiene máscaras, ¿verdad? Todos están aquí así en el agua. Help your sister take your shoes off. Pero es un día muy hermoso, bien hermoso. Fíjense en toda la gente. Ahorita Eli y Samuel van a jugar en el agua, a ver cómo les va, ¿eh? Eli, come this way. Ven. Don't get wet.
No te mojes, hija, Eli. El avión, sí, este es el avión. Vente, sí, el avión, vente para acá. Ay, mi gente chula, pues aquí estamos en el parque todavía. No se me ocurrió traer toalla. Eli, te vas a mojar, hija. Te vas a mojar más. Come over here. No se me ocurrió traer toalla. Y ya está bien mojada mi hija. Gracias que sí tengo ropa adicional para poder cambiarla, pero anda bien mojada ya. Y Samael anda por allá brincando. Samael, help your sister grow up. Y anda bien mojada. Bueno, pues mira, como les estaba explicando, ya nos tomamos la vacuna del COVID, yo, mi esposa, gracias a Dios todo fue bien. Sí me sentí enfermo por todo un día, pero ya me siento mucho mejor. Pues ya, dicen que se toma 2 semanas para poder para que haga efecto completo la vacuna. Ya mañana son 2 semanas. Vamos a seguir usando mascarillas, pero pues, ya saben. Ha escuchado mucha gente que dicen que supuestamente la vacuna es la marca de la bestia y no sé qué tanto. Por favor, gente, sí tómense la vacuna. Es necesario que se la tomen para que podamos terminar con esta pandemia pronto. Y primeramente Dios, ya gente, paren de fallecer y enfermarse de esta enfermedad. So, cuando esté disponible en su área, sí tómensela, por favor. Ok, no tuvo... Yo más me sentí mal por un día, pero gracias a Dios todo fue bien después. So, sí, tómensela. Ya cuando tengan la vacuna lista para los niños, también los niños se van a tomar. La niña. Se van a tomar. Eli. Eli. Lele. Say hi, baby. Ah, está bien emocionada. Oh, no. Uh-oh. You got wet. I didn't bring a towel for you. We're gonna see how this plays out in the car. Bueno, pues, mi gente, ahí los dejamos. Voy a seguir aquí cuidando sus huertos mientras jugamos, ¿eh? Los queremos mucho. Adiós. All right. Yeah. Hola. Gotta get on. Nice, Sam. Ando buscando los aparatos para la niña. A ver, aquí. Solo tengo que poner para atrás para que pueda escuchar. A ver, hija. Escucho aquí una inspeca. Bueno, mi gente, pues aquí ya la cambié, ya gracias a Dios, ya está seca mi niña. ¿Quieres tu agua? Agua. ¿Quieres su agua? Aquí ya nos vamos a ir porque ya le toca dormirse la niña. Quería ir al museo, pero no creo que vaya a durar. ¿Qué buscas? No hay nada ahí, hija. Pero pues, bueno, ya nos vamos. Samuel, say goodbye to everybody. Adiós, mi gente bonita. Eli, diles bye bye. Dile, hey, aquí. Eli, hold on. Aquí, diles, hey, di adiós. Hola. Dile adiós, mi gente bonita. Hola, chiquita. Bueno, pues los queremos mucho. Ahí lo vemos más rato, ¿eh? Adiós, mi gente. Bueno, mi gente bonita, ya regresamos del parque. Fue un día largo, los niños se durmieron. Diles hola. Hola. Nomás les quería enseñar todos los libros que tenemos para que vean que sí somos una familia que lee, fíjense. Esta es mi área. Esta es donde yo me siento a leer todos mis libros. Estos son todos los libros que yo tengo y que yo he leído. Me gusta leer bastante. Al igual a mi hijo. Sammy, go show us your books in your room. Where are you going? Ah, este niño. Perdonen que la casa está hecha todo un desmadre, pues. Los niños. Mira, esta es la pantalla verde de mi hijo. Cuando mi hijo está grabando, esa es la pantalla verde que él pone en sus videojuegos. Y bien, fíjense. Todos los libros de mi hijo. Los que compramos el otro día. Él ha leído todos estos también. También tiene más libros aquí. Y ahí tiene su micrófono también cuando se pone a grabar sus videojuegos. Sammy, show us, let's go show him your sister's room. Your sister's books.
como les digo, gente, no juzguen, está bien sucia la casa, no hemos limpiado, aún si fue un día muy largo. Y este es el guest room, este es donde hace la niña todo su desmadre. Y fíjense, ella también tiene sus libros que le leemos. Somos una familia que lee y es muy bueno a que los niños aprendan a leer. Les ayuda bastante. Let's go show them your ducks. Y ahora nomás déjenme enseñarles los patitos. Para que vean que ya no son patitos, ¿eh? A ver, te les voy a enseñar qué grandes se ponían estos patos. ¿Puedes, hijo? A ver. Mire, fíjense. Mire estos patos, mire, fíjense, ya no están patitos. Ya están listos para comérmelos. Ya no son patitos. Pero, ay, no tengo que poner la jaula aquí. Porque luego vienen. Mira, fíjense, no te vienen. Mira. Les voy a enseñar algo. Fíjense en lo que hacen los patos, ¿eh? ¿Ven que abrimos la puerta? Y luego vienen aquí y se quieren meter a la casa. Ahorita a ver si vienen. Pero, mire, fíjense, ahí vienen. Pero sí, mi gente, somos una familia que nos gusta leer bastante. Bueno, pues no quieren venir los patos. Bueno, pues los queremos mucho. Entren bien y se la pasen bien. Diles adiós. Adiós, mi gente bonita.